Mi nombre, como digo, es Jorge Quispe, soy coordinador de la Feria de Productores de Huapante Grande. Es así que hemos visto esta necesidad de abrir también la Feria de los Ganados, pensando en nuestra gente, pensando en la economía popular y solidaria, la que nosotros verdaderamente aplicamos esto de la economía popular solidaria, ¿no? Ponemos en práctica, en vista de que muchos de los animales no han salido a las ventas. Tenemos que comprender que la gente necesita, en este caso, salvaguardar sus vidas, salvaguardar, en este caso, por ejemplo, yo qué sé, pagar el internet, pagar la energía eléctrica. Muchos compañeros, compañeras están endeudados en los bancos, etcétera, ¿no es cierto? Por esa razón han exigido que nosotros como líderes abramos esta feria. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es que no aglomeren mucha gente en las grandes ferias, como siempre lo hemos venido diciendo. Pero muchas de las veces, a veces, ciertas autoridades se hacen de los oídos sordos, que no quieren, en este caso, ver esa necesidad de la gente. Es como en estos momentos del feriado, por ejemplo, mucha gente se fueron, en este caso, a las playas, etcétera. Y ahora sabemos de que esa gente puede tener un riesgo. Entonces, con todos esos ejemplos, nosotros hacemos, en este caso, esta feria, siempre cumpliendo los parámetros, en este caso, que nos digan las autoridades que verdaderamente nos quieren apoyar. Por eso tenemos una cama, digamos, varias camas para que puedan bajar los animales, para que puedan ingresar de acuerdo, digamos, a la área que estamos ubicando, los toretes, los toros, debidamente en su lugar, las vacunas debidamente en su lugar, y los terneritos para que no corran el riesgo, ¿no? Tenemos en este caso ya establecido. Lo importante es que, en este caso, nuestra gente también entienda la conciencia de que es necesario de que estemos protegidos, de que estemos a distanciados. Eso siempre lo llamamos la atención a nuestros compañeros, compañeras. Y con eso yo creo que si logramos terminar el día de mañana, para el día miércoles ya haríamos la feria desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo más importante de aquello, consolidar una posibilidad de que la gente comercialice directamente sus productos a precios justos y razonables, tanto para quien va a vender como para quien va a comprar. Justo, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que no estafen tanto los vendedores ni tanto los intermediarios, sino que pague un precio justo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, el sector de Achil Central está realizando esta feria. Entonces, sabemos de que a veces, muchas de las veces, las personas, en vista de que no hay otro mercado, ¿no es cierto? Entonces, no hay dónde más vender, venden barato. Entonces, pero si hay una feria más, primero, el distanciamiento. Siguiente lugar, de que no sean estafados, en este caso, a precios de gallina enferma, como decimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener la posibilidad de tener más competencia y también el pago justo a nuestros proveedores. Esta feria, con la iniciativa de los ciudadanos y ustedes coordinando como directivos, pero también buscando encontrar el entendimiento de las autoridades y por ende los respectivos permisos para evitarse problemas en lo posterior. Sí, justo estamos en este diálogo, en este caso con los compañeros de Agrocalidad, para que nos visiten y nos apruebe digamos, este pedido que lo hacemos a nombre de las comunidades. Creo que queremos cumplir, no al 100% los parámetros que exigen, ¿no? Porque no somos técnicos, porque deberían, en este caso, los técnicos de Agrocalidad y otras instituciones ayudarnos, pero en vista de que estamos sufriendo esta pandemia, entendemos también que ellos tendrán otros trabajos que hacer, pero lo importante es que nos ayude con ese permiso, siempre cumpliendo en un 99% de lo que ellos nos exigen, por lo menos. O sea, eso para nosotros es sumamente importante, y como ya hemos conversado con ellos, yo creo que no es nada difícil de poder cumplir eso. ¿Para qué? Para que no ninguna autoridad nos den pie atrás en esta aprobación digamos, de la feria que queremos hacer. Como vuelvo, repito, las autoridades deben entender de que, si bien es cierto, en este momento de la pandemia, mucha gente están desesperados. ¿Por qué? Porque muchos no han pagado su crédito, muchos no han pagado de la energía eléctrica, muchos no han pagado del internet, o es que necesitan sumamente este bien, digamos.
Entonces, esa es la necesidad que nosotros hemos tratado de que se haga esa feria. Y también aquí queremos agradecer públicamente, en este caso, a los compañeros del Club Deportivo, ¿no? Y a las compañeras quienes jugaban en ese estadio. Sabiendo de que el terreno está ocioso en este momento, o el estadio está ocioso, no está dando ningún beneficio, no están, digamos, aprovechando a los deportistas, hemos solicitado como una prestación para poder expender los ganados hasta que termine esta pandemia. El momento que se dé esta feria, no solamente Huapante Grande, sabemos que existen otros sectores aledaños que van a ser beneficiados y podrían comercializar en este lugar. Por supuesto, es importante y decir bienvenidos a todos y todas. Solamente lo único que pedimos es que cumplan los horarios, que cumplan en este caso los parámetros de bioseguridad, tanto para los animales. Los animales siempre deben estar controlados, en este caso, de que haya sido vacunados, sí, y que también esté, digamos, los animales en buen estado, y que en este caso quienes van a vender tengan sus documentos en regla, porque nadie sabe, ¿no?, que de pronto puedan hacer los vivos. Traen los animales de pronto sin vacunar, o puede ser de otro propietario. Todo eso se va a hacer controlado. Vamos a controlar. Tenemos muchas gracias a los compañeros quienes ahora son profesionales jóvenes, ingenieros, o sea, digamos, son profesionales. Ellos nos están ayudando en todo eso para poder, en este caso, cómo poder revisar de forma inmediata si el ganado fue vacunado en esa fecha y es el mismo ganado o no. Quiere decir que habrá revisión de la guía de movilización, que es un requisito indispensable para garantizar que el ganado que va a ser vendido no tiene ningún tipo de problema. Justo esa es nuestra misión, hacer cumplir en este caso de que los ganados ya fueron vacunados, porque también fue pedido de nosotros, ¿no?, de que vacunen los ganados para poder hacer esa feria. Y yo creo que a nivel de todo el cantón, y muchas gracias a la información de ustedes también, están vacunados los animales. No tiene por qué poner un pero y decir, sabe que yo no vacuné. Entonces, con esas vacunas y aparte de eso, con la identificación de las personas propietarios, nosotros registraremos para que no, posteriormente no tengamos ningún trompiezo de que de pronto un animal nacido del propietario, ¿no es cierto? En ese sentido, créame, nosotros estamos trabajando muy duro porque los compañeros, vuelvo, repito, por algo estudiaron y saben de la parte técnica. Nosotros lo único, en mi caso, como persona, hago la parte social, ¿no? Hago la parte social, organizar, apoyar en todo este sentido, y yo creo que así vamos a salir bien.